papá. Tú. Te topa. Tú. Tú. ¿Tú qué? Hola, buenas tardes, amigos. Llegaron a su previa favorita. ¿Qué te gusta más, la previa o el post? Es que en la post ya, a veces ya estamos cansados, ¿no? Yo también, ya desde el principio ya estamos cansados, pero queremos más Serie Mundial. Queremos más Serie Mundial. Queremos volver a viajar. No importa que atravesemos todo el país, no importa. No importa. Estamos listos para un juego 6. Y yo creo que va a haber, porque hoy el duelo de picheo es Jack Flaherty contra Gerrit Cole. Así que yo creo que Gerrit Cole lo va a hacer bastante bien. ¿Tienen ventaja? ¿Pero sabes cuántas veces un equipo que ha ganado, que ha perdido los primeros 3 juegos, ha llegado a un juego 6? 0. Claro, exactamente. Nunca había. De hecho, lo de ayer de los Yankees fue histórico porque, bueno, no histórico, pero ya hacía mucho que un equipo que perdía los 3 primeros juegos no perdía el cuarto. Los Rojos de Cincinnati contra los Orioles de Baltimore, 1970. No, ya llovió. Ya hace ratito de eso, ¿no? Ya. Ya llovió. ¿Ya habían nacido? No, todavía no. Ya había nacido. ¿Ya? Saquen cuentas. Pero sí, te digo, desde entonces no pasaba. Entonces, bueno, los Yankees ahora a intentar ser el primero, claro, en la historia en llegar a un juego 6. Porque los récords están para hacerse ahora y para romperse. Y ese récord hoy va a desaparecer. Y no va a pasar para los malintencionados, porque va a haber que la red. Es que se dejaron perder para el juego 6. Es que para cobrar la taquilla. Claro, claro. De pues hecho, sí, que está mejor para que haya jugado. No, pero ¿tú crees que los Dodgers se van obviamente a dejar perder? No. Eso no pasa, oigan. Eso no pasa. ¿Quién va a querer perder? ¿Quién va a salir al campo a querer perder? ¿Cómo le hacen para arreglar un juego? ¿Le ponen la bola ahí para que se la vuelen? ¿Le pasan bolas malas? O sea, no hay manera. Es imposible arreglar un juego, y menos por banalidades como esa. Lo que banalidades, sí, unos cuantos dólares, ¿no? Por ejemplo. Te voy a decir algo. Sí son unos cuantos dólares, pero los equipos de todas formas ya tienen amarrado el contrato de televisión. Aquí, al final de cuentas, los que terminarían perdiendo son las televisoras, que van a dejar de vender anuncios. Pero eso, pues ya, no, ¿cómo te diré? Ya es ajeno al equipo de béisbol. Ya está cobrado, ¿no? Ya está. Cobrones, entonces. Exacto. Y siempre la posibilidad del viernes, si hay juego 6, el día del cumpleaños de Fernando Valenzuela. Es por eso que esta serie se llama la serie Fernando Valenzuela. La serie Fernando Valenzuela. Hoy juego 5, probablemente último otra vez. Si ganan los Dodgers, hay campeón. Y si no, ¿qué va a haber? Juego 6. Ya, porque cantamos, porque estamos en Broadway. Y a las 6 de la tarde hoy, ¿en dónde pueden ver el juego? Pues ¿En dónde más? ¿En dónde? ¿En dónde más? En Imagen Televisión, la casa del béisbol. Ustedes también lo pueden ver por ahí, amigos, que están aquí al lado y ya se voltearon.